Mirando a la pandemia alrededor del planeta, la situación es bastante variada. Hay lugares que han vuelto a la normalidad, como China y Corea del Sur, países que piensan ya levantar las restricciones, como Estados Unidos e Italia, y países donde las restricciones seguirán vigentes. En Europa son ya varias las naciones que planean reabrir, como Dinamarca, donde los niños ya regresaron a la escuela, o España, que planea abandonar la cuarentena en dos fases una en verano y otra a finales de año. En Italia, las restricciones que mantuvieron en casa los ciudadanos durante más de 40 días se podrían suspender el 3 de mayo. Una vez que tengamos una vacuna, tendremos que encontrar la manera de garantizársela a todos para crear la llamada inmunidad colectiva. Para contener la epidemia de manera sistemática entre todo tipo de personas y grupos de edad. Con 2 millones y 200 mil casos en todo el mundo y un saldo de 150 mil muertos, China revisó este viernes su conteo de fallecidos, que aumentó en un 50% en medio de acusaciones sobre su falta de transparencia. Mientras el Producto Interior Bruto chino se redujo por primera vez en décadas, muchos otros países planean mantener las restricciones. Por ejemplo, el Reino Unido anunció que mantendrá las limitaciones durante tres semanas más. Sé que les estamos pidiendo que haga sacrificios y es un desafío, pero tenemos que seguir adelante. Trabajando juntos, venceremos a este enemigo invisible. Pero ahora no es momento de relajarse. El riesgo aún persiste, no solo para ustedes, sino para las personas que les rodean, por lo que debemos permanecer atentos. Determinar cuán mortal es en realidad este virus es una pregunta clave a la que se enfrentan los epidemiólogos, que prevén que el brote resurja en distintas oleadas hasta 2022. A medida que el virus se propagó por todo el mundo a fines de febrero y marzo, las proyecciones difundidas por expertos de cuántas personas infectadas morirían parecían ser bastante graves, alrededor del 1% o diez veces la tasa de una gripe común. Pero de acuerdo con varios conteos no oficiales de la COVID-19 que calculan la tasa de mortalidad dividiendo las muertes totales por el número de casos conocidos, alrededor del 6.4% de las personas infectadas con el virus ahora han muerto en todo el mundo. Jacopo Luzzi, voz de América.